Dejar las drogas y encontrar refugio en la religión cristiana debió suponer una mejor vida para Armando López López, de 18 años. Sin embargo, terminó por costarle la vida, pues un amigo lo asesinó por esta causa. Mientras viajaban en un camión de la ruta 231, López López y Samuel Suárez Anguiano, de 24 años de edad, comenzaron a discutir por el radical cambio de este primero. No obstante, de las palabras pasaron a los golpes y de ahí al trágico suceso. Cuando el camión circulaba a la altura del cruce entre Periférico y la carretera Saltillo, Suárez Anguiano comenzó a burlarse de López López por haber alejado de las drogas y refugiarse en la religión, lo que comenzaron a discutir sin imaginar que dicha pelea le costaría la vida. Según versiones de los testigos, Suárez Anguiano sacó una navaja entre sus ropas, clavándosela en repetidas ocasiones a López López en el pecho. Elementos de la policía de Zapopan detuvieron al homicida, mientras que los paramédicos de la Cruz Verde intentaron darle los primeros auxilios a la víctima, aunque estos fueron insuficientes, pues el hombre había fallecido. Para Milenio Televisión, Henry Saldaña.